cerrá los hocico. Si yo soy tú ni meto el pico, flow 2000 y pico. Para los que me pedían a gritos, si soy tu levito, mira en el beat como levito. Porque si es pa' mí, es pa' mí, pero si no es pa' mí, me quito. Así que oye tú. Hey, yo, con lo que dice la gente del flow, estamos aquí en Gavira Show. Otro día más reaccionando totalmente. Ah, bueno, no, estamos muy en vivo. Estamos off stream, estamos fuera de stream. Porque estamos recién... Estamos aquí recién en la Liga Bazooka. Acaba de pasar lo de la Liga Bazooka. Si sí, es verdad que iba a hacer este video anoche mismo, pero lo estoy haciendo ahorita en la mañana. Tengo aquí como mis anotaciones. Y este video quería hacerlo como un resumen de lo que a mi forma de ver fue la Liga Bazooka. A mi punto de vista, a nivel de sensación, primera impresión. Obviamente se vienen las reacciones, se vienen los análisis. Espero poder invitar al Vikila. Vamos a ver si puedo invitar al Proden. Pero se viene todo ese contenido. Obviamente las batallas escritas hay que verlas muy bien, analizarlas muy bien. Hay muchas cosas que lo más probable es que no haya entendido y por eso quizás mis conclusiones. Pero en parte es como para que sepamos más o menos cómo es mi impresión. Ya ustedes me dirán la suya en los comentarios. Y vamos a ir ya con... Yo sé que toda esta semana se va a hablar mucho de la Liga Bazooka, porque fue un eventazo por todo lo alto. Así que empecemos con lo que fue la primera batalla. La primera batalla fue la de Marquitos versus Beat Soul. La verdad, Marquitos me pareció que iba como que de menos a más, ¿me entiendes? Pero siento que ningún round le alcanzó para ganarle al Beat Soul, a mi forma de verlo. O quizás no le entendí algunas cosillas al Marquito. Pero me pareció que sí, hubo un momento donde lanzaba rimas con las que conectaba. Sentí que fue mejorando round tras round. Pero aún así, Beat Soul me pareció superior, loco. Beat Soul me parece que gana 3-0. Y que si quizás hubiese ido un poco más... más pulido, más certero, a mi forma de verlo, ¿no? Puede estar equivocado. Hubiese sido un body backward, ¿no? Estuve incluso tuiteando y estaba viendo ahí como el feedback de la gente. Y como que más o menos pensaban lo mismo, como que falta un poco más para el body back. Pero ya ustedes me dejarán qué piensa. Pero sí es verdad que para mí 3-0 de Beat Soul, un poquito más de al cuello y hubiese sido un body back, la verdad, a mi forma de verlo. Increíble porque Marquitos pasa lo que es la rueda de prensa y en la red... a lo que es posbatalla ahí hablando con el Ortelli y dice que sensación de él gana, ¿me entiendes? Dice que 2-1, que gana 2-1, eso me dio mucha risa. También aportar aquí esta parte cuando regresan a la batalla, que increíble lo de Bazooka, lo Cortelli, de Toque, todos los que estén en ese equipo de trabajo, lo que están logrando es una locura. Y aquí anoto esto porque cuando va a empezar la siguiente batalla hacen el anuncio de lo que va a ser el próximo evento, loco. O sea, ya con flyer, con batallas anunciadas, con un 2 versus 2 incluido. Entonces me parece que esto habla mucho de la organización, brother, de que están muy, muy, muy bien organizados, ¿me entiendes? Que tienen un evento gigante, que sabes que tienen que aprovechar ese momento ahí, pum, y ponen esa publicidad ahí en ese evento para que todo el mundo se entere de lo que viene después. O sea, muy, lo que está logrando Bazooka es una locura, brother. Felicidades, este evento pasó a la historia. Creo que aparte de todo lo que se va a hablar toda esta semana de Bazooka, este evento va a pasar a la historia. Porque hay algo difícil y es que este evento tenía mucho hype, demasiado hype. Y a mi forma de verlo, creo que rompió, superó las expectativas, ¿me entiendes? O sea, creo que pasó. O sea, a mí me dejó como que oh, más de lo que esperaba, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es muy difícil. Lo que está logrando Bazooka es una locura, marico. Así que vámonos con lo que fue el brillante versus el menor, loco. Esta fue una batalla muy rara porque en el primer round, cuando vi ese primer round del menor, dije, Dios... O sea, el menor lo va a matar, brother. O sea, fue un primer round del menor muy contundente. Me dio hasta una energía de, bro, ¿qué tan en serio se está tomando el menor lo de la batalla escrita? Porque fue un primer round muy, muy, muy bueno. Quisiera volverlo a ver. Obviamente todo este resumen es mi impresión. Y la primera, ¿me entiendes? Recién de ver el evento, lo que tengo por decir. Pero me dio esa sensación. Obviamente el brillante no conecté mucho con su primer round. Y aparte de eso, que el menor me pareció que estuvo brutal. En el segundo round me parece que pasó todo lo contrario, ¿me entiendes? El brillante fue superior, o sea, sacó un buen round el brillante, o sea, round de loco. Y el menor siento que también cae un poco, ¿me entiendes? Que no es un round tan brillante como el primero. Eso sí, el menor siento que deja cosas buenas. Siento que deja cosas buenas, pero siento que el round se lo lleva el brillante como, se lo lleva el brillante como tal. Y aparte, me da mucha curiosidad varias técnicas que usa el menor aquí en este segundo round, hasta el slow y down ese. No sé si lo hizo bien, qué tal. Hubo varias técnicas que quisiera saber si las aplicó bien, pero me da curiosidad, ¿no? Obviamente, como no soy un experto en esto de las batallas escritas, hay cosas que todavía me cuesta analizar. Y como te digo, esto es sin volverla a ver. Tendría que volverla a ver y quizá ya tengo muy claro ver cómo lo hizo. Pero esto es viéndolo en vivo. Entonces como que no capté si las ejecutó de buena manera. Nada, se lo llevó el brillante este segundo round. Llega este tercer round. Que este tercer round va a ser debatible.
a mi forma de verlo como primera impresión, quizá después de verlo otra vez con calma puedo tener un ganador que diga, mira, para mí se la lleva este. Pero sí es verdad que me pareció un round muy cerrado. Sentí que hubieron momentos en el menor como que no conectaban con cosas que hacía. Pero aún así, aunque lo vea muy cerrado, siento que conecté más con lo que hizo brillante, bro. Siento que conecté más con lo que hizo brillante. Pero nada, bro. O sea, que es un round que quisiera ver. Lo recuerdo muy igualado porque hubo muchas cosas del menor que me gustaron en este round, ¿me entiendes? O sea, no fue como que conecté más con brillante y con el menor no. O sea, siento que poder ser del brillante a primera impresión, pero es que me vacilé muchas cosas del menor. O sea que muy, muy igualado en mi cerebro. Me gustaría volver a ver esta batalla y ver qué tal quedó. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan, ya que creo que va a ser debatible este round. O no sé si será muy claro y ya volviéndolo a ver me doy cuenta. Llegamos a lo que es Haloner versus Replic. Esta batalla también va a dar mucho de qué hablar. Creo que más por la parte de Haloner. Me parece una locura el enfrentamiento y por muchas cosas que ya le voy a explicar. Replic, para serle sincero, loco, o sea, ningún round me gustó. O sea, no conecté casi que. No, no conecté con nada de lo que hizo, bro. O sea, esta vez no siento que haya dejado ni una frase. Siento que. O sea, esta vez con los ojos delineados fue muy raro, ¿no? O sea, en mi personaje, o sea, en mi mente y mi imaginación, porque es mi percepción, mi punto de vista de lo que estoy dando aquí, tengo a Replic como un personaje que no le importa lo material, ¿me entiendes? Que no le importa lo artificial, que no le importa el cómo se ve y lo ha dejado, lo ha demostrado con sus cortes de cabello y sus vainas. Pero siento que este Replic delineado me da como otro mensaje, ¿no? Como sea, que hace maquillándote o. Bueno, él tendrá sus razones, ¿no? Ya lo explicará. Pero sí es verdad que no conecté nada con de lo que hizo Replic. Sentí que no hubo momentos destellos bonitos. O no sé si fue que también se dejó opacar mucho de Haloner. No, no, creo que estoy dándole mucha vuelta. No, no, no. No conecté con nada de lo que hizo. Porque sí es verdad que en las otras batallas tampoco he conectado con nada de lo que ha hecho, ¿me entiendes? O sea, eso que me vaciló más al Replic Freestyler. Lo de Haloner. El primer round, este round con la H, loco. Brutal hacerlo, ¿no? O sea, tiene su nivel de dificultad. Tiene su magia. Tiene su. Requiere su lápiz, pero fue algo con lo que tampoco conecté, bro. O sea, es como, ok, ahorita el diccionario de la H y lanzaste el poke palabra, pero ni siquiera fue batallando, ¿me entiendes? O sea, yo puedo entender que como parte de su originalidad fue lo que decidió, lo quiso hacer, entonces, bien, pues, y si hay gente que se lo disfruta. Pero como te digo, siento que aquí vinimos a batallar, loco. Quizás por esa misma razón no conecto con Replic. Y me pasa lo mismo con este round, ¿me entiendes? O sea, no conecto nada. O sea, lo hubiese hecho una canción y. Es que, no sé. No, 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 no me vacilo este tipo de beta. Si la gente se lo vacila, pues bien. Vamos a lo que fue el segundo round. Ya le dije lo que pienso los tres rounds de Replic. Pero vamos a lo que fue el segundo round de Haloner. Porque aquí es donde llega la magia, loco. O sea, esto me recordó a una obra de teatro. O sea, me recordó una obra de teatro, no sé, los que han ido a obra de teatro. Entonces me recordó total, total, total a una obra de teatro. Me quedé ahí enganchado viéndolo, emocionado. O sea, me lo vacilé. O sea, no voy a negar que me lo vacilé, loco. Me lo disfruté mucho. Verlo ahí metido en su personaje, en su actuación. Y que aparte de cómo compones al owner, ¿no? A la hora de escribir es muy teso. Me impresionó mucho el mensaje, loco. Creo que el mensaje que puso sobre la mesa en el segundo round a mí me conectó. Durísimo ese mensaje, o sea, fue algo muy que bro, wow, qué brutal. Acompañado de todo esto que te digo, ¿me entiendes? O sea, me lo vi como una obra de teatro, o sea, se me olvidó hasta qué réplica estaba ahí, ¿me entiendes? O sea, que esto también se escapa de lo que es batalla. Puedo entender que quizá los OG de esto o la gente que paga una entrada para el batalla no se vacile esto, ¿me entiendes? O sea, yo puedo entender eso. Porque al final son batallas, bueno, no podemos olvidarnos de eso, pero como te digo, esto me lo vacilé a morir, loco. Lo vi con otros ojos, lo vi como una obra de teatro, ¿me entiendes? O sea. Me enganchó ahí en su narrativa, loco, en todo lo que estaba diciendo, ¿me entiendes? O sea, me gustó toda la locura, a mi forma de verlo. Puedo entender que haya gente que no le guste, pero yo me lo vacilé, weón. No sé, weón, déjenme en los comentarios qué piensan porque es muy raro, ¿me entiendes? O sea, yo me lo vacilé, es lo único que tengo por decir. Conecté más que todo con el mensaje. Siento que el mensaje es esto, ¿me entiendes? Pon un punto sobre la mesa ahí, no olvidemos lo que somos. Lo que hacemos, la ciencia de todo este peo. Incluso si tú le preguntas al mismo Haloner, debe estar de acuerdo en que está bien la competencia y la competitividad, porque creo que lo dice en su entrevista después, ¿me entiendes? Como que no, yo sé que me estoy metiendo en otro campo, respeto todo, siento que eso debe seguir. No sé, como que esto, como que acuérdate que parte del hip hop y del rap también es. Solucionemos nuestros problemas con esta competitividad. Recuerden que esto de enfrentarse uno versus uno también es muy rap, muy hip hop, porque viene de pandilla, de gente que se mataba, weón, ¿me entiendes? Que se caía tiro, puñalada, golpe, que se mataban entre ellos y que empezaron a resolver sus diferencias de otra manera, ¿me entiendes? Entonces, esto es un buen mensaje también. Esto sigue siendo parte del rap y del hip hop. Entonces, no podemos ver la competencia como algo malo. Pero sí es verdad que pone muchos temas.
sobre la mesa que me gustaron, como, hey, recuerden que somos rap, que somos hip hop, ¿me entiendes? Eso me gustó, me lo vacilé. Déjenme en los comentarios qué piensen. Esto va a dar mucho de qué hablar. El tercer round de Haloner, aquí es donde empiezo a comprarle más el segundo. ¿Por qué? Porque en el tercer round, cuando empieza, empieza como que si viene un Haloner muy agresivo, un Haloner que va a competir, la que le clava a Reply el sueño de por lo menos los que estamos dormidos dejando dormir tranquilo, la de la sangre. O sea, mano, es que llegó un momento donde Haloner hasta barras que ejecutó muy bien, loco. La de Adidas fue una barra muy bien ejecutada, brother. Entonces, Haloner se ve que tiene para este tipo de batalla, de competir. O sea, ese principio de round contra Replic en el tercer round, yo dije, mira, si este man, el primero no, pero si este chico hace esto y quiere agarrar un round para dejar un mensaje potente en la mesa, que me sigue pareciendo rap, hip hop, todo esto, se lo banco, ¿me entiendes? Digo, bueno, está bien, déjame un mensaje como, pero es que no solo es el mensaje, sino que todo lo que engloba, ¿me entiendes? Es algo, un show, es disfrutable. Y si vas a también a venirlo acompañado de, mira, batalla, ¿me entiendes? O sea, a nivel de pom, lanzando barras, lanzando golpes, ¿me entiendes? Según el personaje. Es más, ¿sabes hasta qué me pareció a mí, a mi forma de verlo? Haloner es una mejor versión de lo que quiere hacer Replic, ¿me entiendes? Porque a Haloner le podemos agregar que a nivel de escritura, o sea, a nivel de complejidad escribiendo, técnicamente hablando, muy brutal escucharlo. Incluso hay partes donde Haloner me tenía como que, ay, quiero, estaba aburrido, ¿me entiendes? O sea, no me estaba disfrutando porque no estaba batallando o no estaba haciendo algo que quizás me conectara con eso, pero aún así la forma en la que tecniqueaba era una locura, ¿me entiendes? O sea, y entonces Haloner tiene esto de más, weón. Aparte, más claro el mensaje de Haloner, creo que es mucho más claro el mensaje, va a causar más revuelo Haloner con este segundo round, dejando un mensaje como tal en la mesa, que todos los mensajes que he intentado venir dejando al Replic, ¿me entiendes? O sea, me parece que Haloner es una mejor versión de lo que ha querido hacer el Replic, a mi forma de verlo. O sea, siento que tiene muchos plus, aparte de también crear este mensaje, ¿me entiendes? Que también define mucho lo que es Replic. Incluso Replic dice que se fue humillado, creo que también lo ve así, pero me pareció eso, weón, bueno, como que Haloner podría ser esta mejor versión de Replic en la Liga Bazooka. Igual vamos a ver, o sea, yo siento que igual, a mi forma de verlo, tiene que apuntar más a lo que hizo al principio del tercer round. Y obviamente tampoco me quejaría de más cosas como el segundo round, weón. Me parecieron increíbles. El primero sí, no me lo vacilé nada. Teorema versus Stuart. Bueno, por ejemplo, con Teorema me pasa lo mismo que con Haloner y Replic. Exceptuando este segundo round de Haloner y este principio del tercer round, no me termina de convencer. O sea, son cosas que puedo escuchar en una canción, que no sé, no hay confrontación, ¿me entiendes? Y también es parte de lo que vengo a ver. Entonces, en cambio, Stuart, brother, con Stuart sí hay algo que quiero decir, loco, y es que me parece increíble, porque yo sé que él defiende algo que yo también estoy fuera de chinazo montado en ese barco, de respetar los estilos, de cómo rapear, de cómo hacer las batallas escritas. O sea, yo estoy muy en ese barco, bueno. Pero sí siento que se nos puede olvidar competir con el rival. Y siento que esto es algo que Stuart ha entendido muy bien, bro, porque sentí un Stuart muy en su estilo, ¿me entiendes? Muy en lo de él, bueno, muy a su forma de hacerlo, pero nunca dejó de competir y me lo vacilé. Incluso el reto que se está buscando cuando le tiró a Quesada, o mejor dicho, le respondió a Quesada, me parece brutal que se esté buscando ese reto, porque sabe que Quesada es alguien que va más a las barras. Entonces creo que él está entendiendo muy bien cuál es su posición, cuál es el estilo que quiere defender y que lo quiere llevar a otro nivel. O sea, estoy en el barco de Stuart, loco, espero lo logre, porque estoy de acuerdo con esto, ¿me entiendes? Que haya un estilo diferente, pero que se gane su puesto compitiendo. Y yo creo que Stuart lo va a lograr. Incluso las rimas, creo que las rimas que más me gustaron fue cuando le tiró al Quesada. Esa parte creo que fue la que más me gustó. Y yo creo que eso es lo que él jugaría si iría contra Quesada. Así que ojo, yo espero que esta batalla se dé, la verdad. Y espero que esta batalla se dé, que se dé este otro choque de estilo. Y yo creo que sería una buena prueba para Stuart. Creo que sería una muy buena prueba para Stuart. Sería una muy buena prueba para Quesada también a nivel de mediática. Y aparte de Quesada, demostrar lo que prácticamente lo que acaba de hacer Blue One, ¿me entiendes? Que ya vamos a hablar de eso. De que también puede agarrar a alguien de otro país y pum, a punta de barra, domesticarlo. Pero vamos a ver, porque como te digo, banco mucho lo que está haciendo Stuart. Me pareció brutal. Creo que es de los que más va a evolucionar de la Liga Bazooka. O sea, siento que es de los que más se le va a marcar esa evolución, loco, por todo lo que se está buscando, por todo lo que se está atreviendo a hacer. Entonces, hablemos de lo que fue el estelar de la noche: Blue One versus Chili Parker. Que esta fue muy diferente, güey. Muy diferente. Perro, de esta batalla creo que pasó lo que todo el mundo esperaba que iba a pasar por un lado.
lo de la pluma de Blue One. O sea, todos esperaban que la pluma de Blue One fuera superior y así fue. Pero esto tenemos que añadirle algo. Oye, porque aquí creo que no hay discusión. Ojo, a primera impresión, la forma de verla. No sé si después salgan 1,000, 2,500 explicaciones de barra y quede uno ahí en el limbo. Pero creo que no hay mucha discusión sobre esta, ¿no? Creo que es un 3-0. Pero sí hay muchas cosas a destacar, bueno. Y es una que no siento que haya sido body bag. Ciertos factores, siento que no ha sido diva, pero yo no soy el más experto, ya me dirán en los comentarios, estaré pendiente a ver qué dicen los OG de este peo, incluso voy a ver si armo un debate con Battle Cup, a ver qué tal, cómo vieron la Liga de Azúcar y toda su punto de vista de cómo la vieron, pero siento que no hay mucha discusión sobre este 3-0, siento que aparte de que pasó lo que todo el mundo esperaba lo que iba a pasar, que era lo de Blue One con su pluma, pasó algo muy raro y es que a nivel de barra, Chili Parque siento que, no sé, no fue de sus mejores batallas, brother. O sea, siento que estuvo muy poquito a nivel de contundencia. O sea, fueron muy pocas las rimas que le escuché que yo dije, wow, o qué locura, ¿me entiendes? O sea, a nivel de escritura, bro, siento que se cayó muchísimo. Por eso siento que no tuvo chance de ganar ningún round, a mi forma de verlo. Ya ustedes me dirán, pero no sé si hubo un round que quizás estuvo cerca de ganar, pero... no me parece que estuvo ni cerca, weón. Siento que Blue One gana los tres rounds por lo que él decía, ¿me entiendes? Era barra tras barra. Cómo agarraba ángulos distintos, brother. O sea, increíble. A destacar que cuando se criticaba mucho a Blue One por lo de su fade-off, que temblaba, ¿me entiendes? Y era obvio que temblaba. Yo hablé esto con varios y le dije, no, pero hay que entender también que Blue One no es de andar frente a una cámara, ¿me entiendes? Obviamente... está muy nervioso por todo lo que conlleva estar frente a Chili Parque en un fade-off, que Chili Parque es una lacra. Él sabe que lo están viendo cámara, él sabe que se está exponiendo y hablar. Pero hasta cuando yo empecé mi streaming me daba nervio a veces expresarme o cierto momento, ¿me entiendes? O sea, es normal y yo no tenía nervio de nada, yo no iba a batallar. Se puede entender ciertos comportamientos de Blue One que sí eran nervios, pero también porque no está acostumbrado a eso, ¿me entiendes? E incluso en la misma batalla se le veía temblando y mira cómo le salió todo, ¿me entiendes? O sea, son nervios, pero... No. O sea, lo que quiero decir es, ustedes vieron la parte de Chili Parque. Chili Parque me pareció que estuvo muy exaltado. O sea, que hubo un momento donde casi hasta cruzaba la línea. Y todos esos gestos, todo ese poco de cosas que hizo Chili Parque, esos son nervios también, ¿me entiendes? Es otra forma de mostrar que estás nervioso. Lo loco que es la vida, ¿no? O sea, uno nervioso en el Facebook y el otro nervioso en el Luna Park. Eso es todo... todo al revés. Muy dura esta batalla porque siento que aterriza Chili. Creo que lo aterriza, weón. O sea, porque aparte, como te digo, o sea, siento que no es una gran batalla de su parte. Siento que es un gran show. Sí, no te lo niego. Cuando salió con esos guantes, con la bandera de Argentina, me lo vacilé burda. Todo el trash talk de Chile, increíble. Menos cuando hablan el round de Blue, ¿me entiendes? Ahí donde digo que hay momentos donde cruza la línea. O sea, incluso pensando la batalla, algo que me vacilé mucho, obviamente, pero como espectador, ¿me entiendes? Llega ahí y que se caliente de una ahí el evento. Pero obviamente... lo pueden ver muy mal, ¿me entiendes? O sea, Blue One no se vacila ese tipo de cosas y por eso podía ocurrir algo peor ahí, weón. Pero nada, creo que todo lo que... el show de la talla quedó increíble. Creo que gracias a que son profesionales, nada pasó a mayor. Y el show quedó increíble, la verdad. Como te digo, Blue One 3-0 para mí. No sé si es body bag. Muy mal se vio el Chili, loco. Pero muy mal. Con su gente en el tercer round, la gente yéndose, weón. O sea, no sé si era por querer faltarle el respeto a Blue One o si era porque estaban viendo de que a Chili lo estaban matando, man. O sea, muy loco, bro. O sea, es que muy loco porque no pudo hacer nada a Chili. O sea, es que, como te digo, no estuvo ni cerca, weón. Para todo lo que habló, pensé que iba a venir más cargado, la verdad. Pero no estuvo ni cerca. También de aplaudir al Blue One, que siento que manejó la situación muy bien. Todas las locuras que hizo el Chili, siento que la manejó muy bien. Lo único que no me gustó de Blue One, y siento que también fue por la misma presión de toda la energía que se estaba llevando, ¿me entiendes? De querer demostrarle a Chili que de verdad era barra tras barra. Eso de querer explicar a cada rato lo que hacía. Pero, y increíble, o sea, lo de Blue One fue tan loco que la gente lo aplaudía. La gente como que no quería gritarle así, verse como que estaban matando a Chili y lo aplaudía. Increíble. Otra cosa que aportar, Chili en su batalla retó a Proden. Creo que todos entendemos que se refería a Proden cuando habla del novio de Blue y que le dice que él es el próximo. Y espero le acepte, pero espero que también acepte con la condición de Proden porque... con lo que acaba de pasar, brother, siento que Chili baja unos escalones, ¿me entiendes? O sea, donde mira, Prod y Blue se dieron una batalla y es un clásico, ¿me entiendes? Un batallón, una locura, un antes y un después de la batalla del Prod y Blue. Y ahora viene Blue y opaca este, ¿me entiendes? O sea,
Chile no está en condiciones de pedir una batalla con Proden. Proden se la puede aceptar y con esa condición que le puso de que sea en México me parece increíble. Porque por varias cosas. Uno, me parece que también hay que ver a Chile fuera de su país. Creo que ya Blue One la hizo, ¿me entiendes? Fue para allá, le demostró y tal. Y para qué, la presión fue jodida. Incluso la parte cuando de toque sale controlando el público por su parte. Increíble, increíble. O sea, no fue que le dijo hagan silencio, lo regañó, brother. Y qué locura de autoridad tiene el de toque, porque lo regañó y todo el mundo hizo caso, bro. Eso me pareció increíble. Y de ahí adelante, como te digo, el público se portó como se portó bien, ¿me entiendes? O sea, aplaudían al Blue One, si es verdad que no querían como gritarle. Pero Blue One lidió con todo eso. Y hasta de venir era un face off, ¿me entiendes? Que eso también es territorio Chile. Entonces, me parecería brutal ver al Chile en México. Y también aquí hay otra parte que también como apoyando a Chile. Y es que, coño, yo creo que Chile debe tener su oportunidad de reivindicarse, de que sí sabe jugar también a esto de las batallas escritas pesadas, ¿me entiendes? Y creo que su mejor manera de reivindicarse es aceptar una batalla al Proden yendo a México. No importa si gana o se pierda, pero ahí tiene posibilidad de demostrar. Es que siento que no demostró nada contra Blue One, bro. No sé, siento que a mi forma de verlo demostró que de verdad estaba sobrevalorado en la Liga Bazooka. Yo no sé por qué hay gente que lo pone como la mejor pluma de las batallas escritas. Pero nada, esta es mi forma de verlo. Mi forma, no sé qué se me está escapando en este resumen. Como no estoy en vivo, normalmente están los muchachos en el chat diciéndome habla de esto, habla de aquello. Creo que abordé todo. Igual aquí se van a venir, como te digo, muchos análisis ya detalladamente cuando nos podamos reaccionar a las batallas. Vamos a invitar a profesionales del asunto para que nos expliquen barra, nos expliquen su punto de vista, todo esto. Pero nada, déjenme ustedes lo que piensan, de verdad que es lo más importante, pero increíble. Y aplaudirlo de la Liga Bazooka. Felicidades para todos los que participaron. Al final este es mi punto de vista, es mi opinión. Si ustedes están contentos con su show, vacilen. La gente que se vaciló cosas que yo no me vacilé también, vacilen. O sea, es mi punto de vista, para eso vienen aquí al canal. Así que nada, si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida y unirte a la Gaby Manía. Yo pienso seguir. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir.